¿Cuál es el mayor mito de la bolsa de valores? Para mí, el mayor mito de la bolsa de valores es hacer dinero rápido y fácil. Ese, para todos, yo creo que gana disparado hacer dinero rápido y fácil. No solo con las acciones, pero ahora lo que más se escucha es hacer dinero rápido y fácil con las operaciones intradías. Por ejemplo, Forex, la gente se pone ahí loca creyendo que va a ganar ahí dinero muy rápido y fácil con las operaciones intradías. Y la verdad, no es mucho eso que pasa. Imagínate que a veces cuando compramos una acción, muchas de las acciones que yo compro, por ejemplo, algunas yo tengo perdidas. La mayoría sí, yo tengo ganancias, pero sí que algunas yo tengo perdidas. Imagínate una persona, y eso que he estudiado para saber cuándo comprar y cuándo vender. Ahora imagínate una persona que no tiene conocimiento ninguno y se ha vendido la idea de que ella puede hacer dinero rápido y fácil. Esta persona no tiene conocimiento y va a poner ahí sus ahorros en las operaciones intradías que dentro de pocos segundos se puede perder todo su patrimonio. Porque imagínate, no sé si habéis algún día visto gráficos de 1 minuto. Ponga ahí en un gráfico de 1 minuto algún día y más o menos cuando va a salir una noticia súper importante en Estados Unidos. Y eso da igual si tú estás invirtiendo en el índice español o en índice alemán. Si va a salir, por ejemplo, la noticia de payroll de los Estados Unidos, ¿no? Y tú estás ahí haciendo operaciones intradía y más o menos como va a salir esa noticia. Tú no tienes idea de la volatilidad que tiene el mercado en ese instante. Eso en un gráfico de 1 minuto. La vela que se puede poner ahí en un gráfico de 1 minuto puede ser gigantesca y tú puedes perder ahí tu patrimonio en cuestión de segundos y peor todavía si no tienes stop loss, porque eso también pasa con la gente que muchas veces va a invertir en las operaciones intradía, no sabe del stop loss, no lo pones y lo controla en el dedo, decimos. La persona se queda con la mano en el ratón a espera de que la operación llegue hasta el valor que ella quiere para cerrar la operación. Pero imagínate si en este exacto momento sale esa noticia en Estados Unidos y la persona está comprada y sale la noticia ahí del payroll y es una noticia mala. ¿Qué va a pasar? En ese exacto momento la bolsa va a caer. Y eso estoy hablando de un gráfico de 1 minuto y va a tener un reflejo enorme y sí, la persona va a perder el dinero y va a perder mucho. Yo conozco a traders que han contado historias de que estaban ahí haciendo operaciones que no habían puesto stop loss, pero eso que ya habían estudiado, pero se garantizaban diciendo, no, no, yo no voy a poner stop loss. Y el momento que estaba ahí delante del ordenador, se cayó agua sobre la mesa. Del momento que él se levantó para coger papel, para volver a limpiar la mesa, cuando miró el ordenador, el índice había bajado tanto que él ya había perdido la mitad de su patrimonio. Yo estoy hablando de mucho dinero porque esta persona nos dijo que creo que tardó más o menos 3 años, imagínate, ¿eh? 3 años para poder volver a tener el mismo patrimonio que tenía antes. Entonces, claro, la idea de que es fácil y rápido ganar dinero en bolsa, no. Es fácil y rápido que tú percas dinero en bolsa. Eso sí es una verdad absoluta. Si tú no tienes conocimiento y crees que sí, que eres una persona muy lista y vas a empezar a invertir en bolsa sin antes haber estudiado, lo siento mucho, ¿eh? Vas a perder dinero rápido y fácil.